Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues salvo la península de Baja California, Sonora, norte de Sinaloa y buena parte de Chihuahua, la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros. Por lo pronto, no se observa frente frío o sistemas meteorológicos que puedan traer cambios significativos. Vientos occidentales asociados a un jet o corriente en chorro subtropical arrastra humedad desde los mares del Pacífico, ocasionando nublados y algunas lluvias en la región noroeste. El resto del país es dominado por un sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico que favorece amaneceres frescos, mediodías cálidos con ambiente soleado y seco. Sin embargo, la entrada de humedad vespertina del Caribe y del Golfo pudieran generar algunas lluvias leves en el sur de Veracruz, sierras de Chiapas y norte de Oaxaca. Dicho sistema de alta presión es robusto y se mantendrá por varios días más. Así es que predominará el buen tiempo. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, amanece con cielos despejados. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, obviamente sin lluvia. Viento mayormente en calma, con lapsos de viento moderado después del mediodía, con altura de la ola en promedio por debajo del metro, tal y como le gusta al turismo. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 29. Las mínimas ocurridas en este fresco amanecer fue de 17 grados en Las Palmas, 16 grados en Iztapa, El Porvenir y San José del Valle y 19.2 grados centígrados en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.